Ya son 22 días en huelga de hambre y aún los 51 trabajadores de El Cali no han logrado su reintegro, aunque una tutela lo ordena. Este hombre se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, a punto de sufrir grandes percances, tuvo que ser retirada ya que su cuerpo no aguantaba más. A pesar de sus sacrificios, nadie les ha solucionado la situación. Resulta que voy a hablar con la juez Carmen Emilia Maldonado, juez 11 penal. No nos atiende, eso demuestra que la justicia en Colombia es solamente para unos pocos, para los que tienen el poder, a ellos sí los atiende. Y este que es un tema tan delicado, habiendo de por medio unas demandas, unos fallos, una tutela favorable a los trabajadores, que tiene que la empresa cumplirlo, si los ha incumplido, ahí sí la justicia no opera. Mientras tanto, en Cali, su gerente no responden. Además, se niegan a devolverles el trabajo. No, pues con ellos no, ellos se han dedicado a sacar, digámosle así, la responsabilidad, a apelar a una serie de recursos mediocres con el objetivo de dilatar la situación, y habiéndose declarado una huelga de hambre por algunas personas, sabiendo el país sobre la situación, el Congreso de la República, oiga, es lamentable lo que está sucediendo en este momento. Él no ha comido durante más de 2 semanas, ha estado en pleno centro aguantando sol y lluvia, todo esto para exigir cumplimiento de sus derechos. Me van a conectar otros cables, ya me tienen que dar traslado al hospital de urgencias, pero yo no me voy a ir. Y lo que me pase a mí, hago responsable al gerente de empresas municipales, al superintendente de servicios públicos, a Angelino Garzón y a la juez que tiene este caso por no proceder. Y no me voy a ir de aquí. El fallo que ordena el reintegro fue interpuesto por el juzgado segundo penal del circuito. Sin embargo, no se ha cumplido por parte de las empresas municipales de Cali.